Hola, bienvenidas a mi canal Flores Ferrera. Hoy nuevamente quiero compartir con todos mis seguidores que ha florecido una nueva flor en mi jardín, que es esta preciosidad de planta, es Hibiscus moschetto, es otra variedad de hibiscus. Ahora la enseño la flor de cerca. A mí personalmente me gusta más esta planta porque sus flores es diferente, es tamaño más grande y parece que tiene pliegues los pétalos. Ahora de cerca os la enseño y veréis que es mucho más bonita. Tengo dos tonos de colores, esta también es más pequeña, pero también es muy bonita. De cerca parece de papel. Y ahora hablo un poquito sobre sus cuidados y también haré otro pequeño tour por mi jardín porque mis plantas siguen estando muy bonitas. Hoy en Extremadura vamos a alcanzar hasta los 42 grados. Es muchísima calor. ¿Qué hago yo a mis plantas para que no pasen tanta calor? Esas horas de sol, los de los 40 grados le pongo sombrilla y así ya por lo menos no se queman tanto sus hojas y sus flores, porque si pasan tanta calor las plantas no tienen mucha floración. Entonces yo ahora, en cuanto termine de grabar, pongo un montón de sombrillas para proteger a mis plantas de esas horas de calor, porque si no, no estarían así de bonita, la verdad. Aparte de que tengo que quitar flores y flores que ya están pasadas, regar césped, regar plantas, también tengo que protegerlas para el sol. Porque muchos de mis seguidores me preguntáis que qué hago para cuando hace tanta calor. Eso, ponerle sombrilla y así, por eso están tan bonitas. Antes quiero mandar un saludo a todos mis seguidores, muchos besos a todos, muchas gracias por ayudarme a conseguir más seguidores, que me estáis ayudando compartiendo mis vídeos con vuestros amigos. También es importante que le deis a un like y si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suelo contestar en vídeos si no me da tiempo en contestar en los comentarios, pero los leo todos. Me animáis muchísimo a seguir con este proyecto, que la verdad es que a mí me gusta mucho. Como veis, me tiene que gustar para que estén tan bonitas todas las plantas, porque no es fácil cuidar de tantas plantas, ¿eh? Necesita mucho mantenimiento todo mi jardín, pero diario. Sábados y domingos y festivos. Siempre tengo que estar en mi jardín. Muchas gracias a todos. Muchos besos a todos mis seguidores. Voy a enseñar la flor del hibiscus moschetto de cerca, que es una preciosidad de flor, parece de papel. Las tengo de dos tonos de colores diferentes. La tengo desde el año pasado, pero hasta este año no he visto su flor. La compré muy pequeñita a finales de otoño, empezó el invierno y ya no vi su floración. Y este año estoy disfrutando de esta bella flor porque es preciosa. Madre mía, qué bonita, es enorme. Y según el tamaño de la planta, así es la flor. Al año que viene seguro que dará flores más grandes, porque hay algunas que son enormes. Parecen de papel. Tiene que estar unas horas expuestas al sol para su floración, pero esas horas de sol que más calientan, mejor evitarlas a estas plantas. Tendrán más floración si no están tantas horas expuestas al sol. Esta es la flor del hibiscus común, la que conocemos la mayoría, que podemos tener en nuestro jardín o terraza. La diferencia que hay en esta flor, que es muy bonita, pero esta es tamaño más grande, parece de papel y luego tiene unas pequeñas pliegues que le hace los pétalos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Es preciosa, me ha encantado la flor. Estaba deseando que florecido las dos plantas a la vez. Y esta es más pequeña, pero también muy bonita.
he cambiado de sitio la planta del hibiscus moscheto porque quiero enseñar nuevamente que el vídeo anterior fue de esta flor, que es de bulbo, dahlia. Todavía está abierta la misma flor y sigue igual de bonita. Comenté que esta planta de bulbo tiene muchísima floración todo el verano. Muchos de mis seguidores me habéis comentado que qué necesita, si solo sombra, las primeras horas de sol de la mañana y luego ya a la sombra. Y ahora voy a enseñar, que se me olvidó en el vídeo anterior, que he comentado que los bulbos hay que separarlos porque si no le quita fuerza al año siguiente a la floración. Y quiero enseñaros que yo un bulbo que tengo sembrado en el suelo de dahlia no separé sus hijos y su floración es muy pequeña. Es para que comparéis. Bueno, la flor del hibiscus, para que tenga muchas flores, siempre, como todas las plantas, esta flor que ya está pasada, hay que quitársela. Para que la flor que le viene aquí, que todavía está sin abrir, sea más grande, se haga más. Fíjate, en una misma ramita hay hasta dos o tres flores por abrir, ¿eh? Esta ya ha terminado su floración y así es como tiene más flores abiertas siempre. Le vamos quitando las que ya están pasadas y así aceleramos el proceso de esas tres botoncitos que tiene por abrir. Antes abre, si le ayudamos a quitar esas flores que afean mucho la planta. ¡Ay, qué bonita! ¡Madre mía! ¡Qué bonita es esta flor! ¡Jo! Es que me sorprende, me ha sorprendido bastante la flor de este hibiscus, ¿eh? Si podéis encontrarla en vuestro invernadero, ya sabéis que no puede, ya se le va notando las hojitas un poquito tristes, porque ya no le va gustando tanto el sol. Es que hoy hace mucha calor, ¿vale? Si estuviéramos en primavera, pues sí, se puede estar todo el día al sol. Pero si ya va llegando el verano y hace mucha calor, quitarla de esas horas de más sol que quema a la planta. ¡Hombre, Luna! ¡Toma! ¿Qué os ha parecido que tienes hambre? ¡Toma! ¡Dámela! ¡No te la lleves toda! Mira, ¿y ahora quieres agüita? ¿Eh? ¡Toma! Me está pidiendo de comer. Hoy no quiere salir ni al patio de la calor que hace. Está allí en el porche a la sombra. Y no se quiere ni bañar, fíjate. La calor que hace ya. Luna, ¿qué haces ahí debajo que te he visto? ¿Qué quieres, agüita? Toma. Toma agüita. Toma, venga. Que te has comido la salchichita y tienes calor. ¿Quieres agüita? ¿Ya? Ahora estoy aquí en esta parte de mi jardín. Si tenéis alguna duda sobre qué cuidados necesitan las begonias, ya tengo subido el vídeo en mi canal. ¿Qué cuidados necesitan los geranios, las gitanillas? ¿Cómo se le hace la poda? ¿Cómo se abona? Todas las plantas para la vegetación, para la floración, todos esos pasos los tengo subidos en mi canal. Ya tengo más de 80 vídeos y seguiré subiendo muchos más. La dahlia es una preciosidad de flor y he comentado que va a tener floración durante todo el verano, ¿eh? No le van a faltar flores, siempre quitándoles las que ya están pasadas. Y el cuidado del hibiscus, si está en macetero, cuidado con el riego excesivo porque se pueden poner sus hojas amarillas. Siempre regar las plantas que están en macetero cuando el estiércol esté seco de un riego a otro. Eso es muy importante y que tenga un buen drenaje. Todas mis plantas, mis seguidores ya sabéis que yo el estiércol que uso es el de caballo. Una de mis seguidores me comentó que ya lo había encontrado, que qué le parecía de 6 meses si se lo puede echar a las plantas. No, no, con 6 meses no está hecho para echárselo todavía a las plantas. Hay que esperar 2 años. Podéis ver el vídeo que se llama Jardinera Ecológica. Ahí cojo mi propio estiércol del campo, de los caballos, que hay unos montones
y voy cogiendo de la parte que está más hecha, que es la de abajo. Se criba, lo echo en saco y se lo echo a las plantas directamente, sin mezclar. Pero tiene que ser que esté hecho a partir de 2 años. Es importante que veáis entero todos mis vídeos, ¿vale? A lo mejor pensáis que salta un anuncio publicitario y ya dais por finalizado mi vídeo. Una vez que termine el anuncio publicitario, sigo con mi vídeo hasta el final, que despido con un beso y nuevamente hasta el siguiente vídeo. Espero que veáis todos mis vídeos enteros, ¿vale? Que para mí es muy importante. Gracias. A ver, Luna, estás alrededor de la flor nueva, que como te vea yo que me la quitas, te como con patata. Ya lo sabes que te castigo, ¿eh? Como me quites las flores. Estás a ver qué haces hoy. Muy tranquila estás y ya verás. Esta parte de mi jardín luce muy bonita todavía, con muchas flores. Las begonias, que me comentan que si la tengo al sol, ahora sí, a las primeras horas de sol de la mañana. Luego ya la pongo en la sombra. Las gazañas, mis cisnes y flamenco, que una de mis seguidoras me ha comentado que ha encontrado la semilla de estas calabazas con el nombre del peregrino. He comentado en muchos de mis vídeos que sí se llama así, calabazas del peregrino. Aquí la muñequita está con una nueva planta, Dipladenia. Este rincón también está muy bonito. La otra muñeca, el árbol que está en el fondo, que es un arbusto, pero está ya como un árbol. Le he dejado 2 guías, 2 ramitas, y con el paso de los años se ha convertido en un árbol. Y aquí tengo otra canna índica, que es de color rojo. Hoy sí tengo los maceteros colgados, los cóleos, la variedad de cóleo, pero los cambiaré a la sombra. Luna se da el paseíto donde voy grabando, ella que se pone. Bueno, ya sabéis que enseñé la planta de las calabazas y pronto iré nuevamente al huerto de mi padre para ver cómo van creciendo. Las petunias se ven muy bonitas aquí en la fuente. Se ve muy bonito esta parte de mi jardín. A ver, te pillé ahí en la planta, que no te vea yo que me quitas las flores de esta preciosa flor que se llama Pelargonium variedad Randy. Qué bonito se ve mi jardín desde esta parte, debajo del árbol, de las ramitas que lucen muy bonitas. Mis seguidores ya sabéis que yo subo vídeos hace ya 2 años y podéis ver vídeos de mi jardín cuando era invierno, que mis plantas, después de hacerle la poda, no tenían nada de vegetación ni de floración, y vídeos de cada semana mis plantas han ido cambiando. Los abonados de vegetación y de floración le vienen muy bien. Hay que hacérselo, la poda, que es lo más importante para que nuevamente vuelva a tener esta vegetación todas las plantas. Me comentáis muchos de mis seguidores que os da miedo de hacerle la poda, que parece que la planta no va a volver a tener vegetación. Si es que podéis mirar mis vídeos anteriores, porque se le nota el cambio tan brutal que han tenido las plantas. Las quedé sin nada de vegetación. Y nuevamente, que estamos otra vez en verano, que ya ha pasado la primavera, tienen muchísimas flores y así van a estar durante todo el verano. Las sigo abonando para la vegetación y floración cada 15 o 20 días. Que no les falten los abonados. Y ya sabéis que cuando abonéis las plantas es muy importante que nunca tengáis un plato debajo, que tiene que tirar todo el agua del abonado. Porque si no, al día siguiente la planta vuelve a beber y vuelve a abonarse. Y entonces así como se quema, ¿vale? Eso es muy importante a la hora de abonar.
que tire todo el agua. Aquí está la dalia que he comentado que la tengo sembrada en el suelo. Fíjate qué diferencia de flor. Si miráis los vídeos anteriores de la primavera pasada, esta flor era enorme porque era la primera vez que floreció. Este es el segundo año y como no lo he separado, las flores son pequeñísimas y no duran nada. Y la planta está muy pobre. ¿Eh? Sus botones, todos son muy pequeños. Y sus flores. Y así van a ser durante este verano. Que no va a lucir muy bonita. Así que para que veáis lo importante que es sacar los bulbos, separarlos y nuevamente se siembra. Y al año siguiente vuelve a tener muchísima más floración y más grande las flores. Es importante, ¿vale? Bueno, ya sabéis, mis seguidores, que si queréis aprender cómo se separan los bulbos, una vez que finalice la floración, tenéis que esperaros porque ahora mis plantas están en su plena floración. Haré los vídeos un poquito más adelante para que veáis cómo se hace, ¿eh? Es muy fácil. Yo ya tengo subido un vídeo que separé los bulbos de los lilium y son los que he enseñado nuevamente la floración, que ha sido una floración bastante grande porque los separé y la planta tenía mucha más fuerza. Su flor era en un tamaño, bueno, así parecida a esta flor, o más grande quizás. Me ha sorprendido muchísimo la floración este año de los lilium. Si no habéis visto el vídeo, pues ya está, animaros y verlo, que os va a gustar. Tengo varios vídeos sobre los cuidados de los lilios. Y esta hermosa flor que la enseño en casi todos mis vídeos porque siempre tiene muchas flores, para que veáis que en cada vídeo siempre tiene flores. Está al lado de la planta Tradescantia, que esta planta resalta por el color de su hoja, porque tiene tonalidades diferentes en una misma hoja, y luego tiene una flor muy pequeñita que hace más bella esta planta. La tengo en un lugar de mi jardín donde antes le empieza a dar antes la sombra. No puede estar todo el día al sol, ¿vale? Porque esta planta es de entre sol y sombra y tiende a colgar. Crece muy rápido. Si la ponemos en un macetero que cuelgue, empezará a colgar bastante. Se hace muy tupida, muy grande en poco tiempo. ¿Vale? Pues si la queremos buscar, incluso en el porche donde le dé la sombra, también luce muy bonita esta planta. Y mezclada con otras variedades, también es muy bonita, ¿eh? Animaros, Tradescantia. ¿Y cómo sigue de bonita la Canna Índica amarilla? Al lado de la gitanilla, el contraste de colores hace más bellas las plantas. Si queréis decorar vuestro jardín, mezclar colores y diferentes plantas. Canna Índica está al lado de la gitanilla. Y luego otra variedad de plantas verdes. Hoy estoy grabando desde muchos rincones de mi jardín. Aquí se ve el pétalo de esta hermosa flor, la Canna Índica, y al fondo todas mis plantas que lucen con muchas flores. ¿Por qué tiene tantas flores? Porque lo comento en todos mis vídeos. Lo más importante es el estiércol, porque si está siempre la planta muy húmeda, viene un día de calor como hoy, la planta se cuece la raíz porque empieza a calentarse bastante el macetero y luego la regamos y ¿qué le pasa? Pues se cuece la raíz y por eso las plantas se enferman, porque el estiércol siempre húmedo con mucha agua, la planta estará siempre enferma. ¿Vale? Mirar todos mis vídeos para que veáis todos mis consejos que voy dando. Venga, animaros a esos nuevos seguidores que visitan mi canal, pero no se acaban de suscribir. Ya tengo más de 80 vídeos. Y como veis, todas mis plantas lucen muy bonitas, todas se me dan muy bien. Los cuidados.
a disfrutar de una nueva floración durante toda la primavera-verano, porque esta planta también florece en primavera. Está mirando una flor, se están dando la espalda, como la planta, la suegra y la nuera. Pero esta planta no es de bulbo. La dalia, que sí que la tengo sembrada en un macetero que hice el vídeo, tiene más botones por abrir de floración, pero lo que no me acuerdo, tendré que mirar el vídeo. Bueno, mejor no lo voy a mirar. Quiero que me sorprenda cuando abra su flor y me gustaría que fuera de otro color. Las variedades de colores en un mismo macetero lucen muy bonitas. La dalia es una planta de bulbo que tiene muchas flores durante todo el verano. Es diferente la flor que la de los lilium. La de los lilium, una vez que termina su floración, hasta el año siguiente. Pero la dalia, le tenemos que ir quitándole las flores que ya están pasadas y tendrá muchas flores más. Qué bonito se ve al lado de la muñequita que hago yo de macetero y con esta hermosa flor que hojas tiene. Espero que os haya gustado mi nuevo vídeo. Ya sabéis que seguiré subiendo muchos más. Ya voy subiendo 2 vídeos a la semana. Es importante, mis nuevos seguidores, que activéis la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. También podéis seguirme por Instagram y Facebook con el nombre de Flores Ferrera. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.